Hola amigos, volvimos, cargamos el celular, paro acá para darles un abrazo y un beso netamente intelectual. Me estaba viendo en los videos recientes. Aclaro que esto es totalmente amateur. ¿Qué quiere decir? Que acá es todo con bajo presupuesto. Tengo un Motorola Style, creo que ahora se ve mejor porque puse el flash. No tengo director, no tengo guionista, no tengo asesor de vestuario, absolutamente nada, porque siempre me gustaron las cámaras, los flashes, los medios de comunicación. Entonces, esto es hobby. No pretendo ganar ningún dinero con esto, sino es totalmente filantrópico del saber. Y para ayudar desde la filosofía, desde la sociología, desde la psicología, para los que no tienen acceso a dinero o los que no tienen ganas de leer y tienen ganas de escuchar. Pero me estaba viendo y aparezco borrosa. Pero bueno, lo importante no es la imagen, sino el contenido. Esto decía algún Franz Ferdinand por ahí. Tantas teorías estudié en la facultad que no me acuerdo. Me acuerdo de lo principal. Bueno, corazones, youtubers y seguidores. Creo que ahora está en cero, pero no importa. Son las en Argentina, son las 2 y 22. Y bueno, esto es un reality TV. Esto es un reality YouTube. En el reality no hay nada, esto es la cotidianidad. Y lo que yo veo en diferentes YouTubers es la super producción, la super casa, la super iluminación, los subtítulos que sacan como el conejo en la galera, algunos YouTubers y ponen acá y hacen clic y van a otro enlace. Estoy perfecto. Acá no, acá hay contenido, acá hay papel, acá confluyen lo digital y el papel, lo analógico y lo digital, y bueno, y la regla. Me encanta la regla. Cuando me viene, es chiste negro. Me gusta la regla, para señalar los puntos más importantes y para corregir y para retar al patriarcado y alguna feminazi también, desde mi óptica, desde mi doxa. Al que le guste bien, al que no también, o sea, yo lo hago para divertirme y para compartir lo que sé. Y antes de que existiera YouTube, antes de que me enterara, porque me enteré este año que podía. Yo ignota en un país, en una provincia fronteriza del norte, que podía ser youtuber, me alegró mucho. Ya que no tengo acceso a los medios hegemónicos de los grandes centros del país o los grandes centros locales, bueno, lo hago yo misma en mis horarios, en mis estilos. Soy como una especie de freelance de YouTube gratuita, no cobro un solo peso ni tengo ni un solo canje por hacer lo que hago. Si no tengo 228 seguidores que me siguen y que le mando un beso intelectual a cada uno, y gracias, gracias por suscribirse. Un beso a André Rairo, que me dice: uy, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos, Andrés? No me acuerdo el nombre. Bueno, estábamos retomando con la sexualidad y el erotismo de este filósofo francés. Los franceses tienen la cabeza así. En las películas francesas, yo vi tantas. Hay miradas y hay sexo en cualquier parte. André Rairo, soy de Brasil. Brasil, Brasil, oui. Todo bien, todo óptimo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿De qué parte de Brasil sos? Me gustaría que escribas ahí. Tengo un seguidor.
un seguidor, pero soy feliz con este seguidor que me va a escuchar. Estaba pensando en expandirme, pero tengo que estar todo el tiempo en Instagram y hacer los vivos de Instagram. No exploré ese terreno, pero sí los vivos de Facebook Live, pero ahora no tengo tantos contactos. Pero bueno, se pueden replicar. Quiero que me sigan en la profe online desde la tierra sin mal. Así me encuentro en mi canal de YouTube. O si no, más fácil, mi nombre, Nair Borello, Borelio, Nair sin H, con I latina, Borelio con B larga y dos L, me siguen en Facebook. Si no me siguen en Twitter, arroba mira-nair. Perfecto. O si no, en Instagram, como arroba Nairobi, la protagonista de La Casa de Papel. La hija de Rosarito Flores, que me hace el papel de Nairobi. O si no, me encuentran en. Bueno, en Snapchat no tengo ni Pinterest. Tengo YouTuber, me encuentran como Nair Borello y tengo un blog. No sé si los generación Y saben lo que es un blog. Tengo un blog hace años, desde 2009, donde pongo todos mis escritos, todos mis poemas, todos mis pensamientos en forma escrita. Y es proversos con B corta, todo junto con minúscula, punto blogs. Pod.com.ar. Acuérdense de poner el punto ar porque si no, no me van a encontrar. El año pasado subí mi último escrito, este año voy a subir otros. Esos ruidos de Instagram que no sé, me están escribiendo. Mensaje directo de Twitter. Soy de Brasil, OG, usted está haciendo, eu fazendo. Una palestra, haciendo una palestra sobre erotismo. No sé si dije bien, mezclé el francés con el inglés, pero es una palestra. A conferencia, a con, o conferencia. Sobre el erotismo y el apasionamiento. Apasionamiento. Ahora, retomamos el erotismo de Yerba Tere y vamos a conversar con este autor que me encanta, escritor, ensayista francés, ¿no? Es un escritor y un ensayista francés. Quedamos que la verdadera sexualidad se da en secreto. El verdadero orgasmo y el verdadero placer se da en secreto entre las cuatro paredes de una habitación. O si no, en la tranquilidad de nuestra cama a la noche oscuras. Y esa sexualidad no es políticamente correcta. ¿Qué quiere decir que no es políticamente correcta? Que es transgresora. Es transgresora. Lo dejo latente ahí y seguimos. La esencia del erotismo es lo prohibido. Lo dicen 250.000 psicólogos ahí. Bueno, le copiaron a Yerba Tale. La esencia del erotismo se da en la asociación inextricable del placer sexual con lo prohibido. Por eso es tan, tan erótico desear al hombre o la mujer del otro, ¿no? ¿Qué tendrá ese para tener pareja? Tendrá algo, ¿no? O ese hombre feo no está con esa chica hermosa y las otras se preguntan qué tendrá ese hombre para fijarse en esa mujer, o viceversa, qué tendrá esa mujer fea para fijarse, esa mujer linda para fijarse en ese hombre feo. Siempre lo prohibido, pero lo prohibido en otros ámbitos, en otras identidades sexuales. Toda transgresión es pecado socialmente construido y el matrimonio tiene que ver poco con el erotismo, ¿no?
en el que un ser humano se conduce de una manera claramente opuesta a los comportamientos y juicios habituales. El matrimonio no tiene nada que ver con el erotismo, porque el erotismo se da en un lapso corto. Hay estudios que dicen que aproximadamente 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, pero después hay un periodo de vacas flacas, 7 años de vacas flacas, 7 años de vacas gordas. Pero yo diría, donde están las vacas gordas, que aproximadamente se puede dar en un día, una relación muy buena en un día, 2 días, 3 días, en el cuarto ya declinó, por parte del hombre o por parte de la mujer también. Pero es opuesta al matrimonio, a la aurea mediocratis, hipocritatis. Algunos hombres permanecen con la mujer, pero están con otras y ocultan. El erotismo es el reverso de una fachada. ¿Qué es la fachada? Es la convención social. Ay, no, yo soy virgen, yo soy casta, no me gustan ciertas prácticas sexuales, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro, etcétera, etcétera. Una fachada. En el que se revelan, dice Yerba Tiles, sentimientos, partes del cuerpo y maneras de ser que comúnmente nos dan vergüenza. Nos dan vergüenza, ¿no? Nuestro cuerpo, mostrar el cuerpo a un otro desconocido, después de tantos años de noviazgo o de matrimonio, nos da vergüenza. Nos da vergüenza nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no nos creemos lindas, no nos creemos lindos, no nos creemos apetecibles, como dirían los adolescentes, comibles, qué feo, qué despectivo, pero bueno, estoy hablando en un cronolecto, el lenguaje de los jóvenes, que va avanzando, la lengua cambia a medida que estos grupos avanzan. En el matrimonio hay un marco de la sexualidad lícita, ¿no? O sea, es lícito hacer todo porque es nuestro amor, porque es nuestra pareja. Tenemos un seguidor, espero que se vayan conectando más, pero ya es tarde, son 2:30 en Argentina. Son 2:30. Hay un marco de la sexualidad lícita. No cometerás adulterio, decían, ahora ya hay consentimiento. Y antaño decían, no gozarás carnalmente fuera del matrimonio. Pero la transgresión, lo prohibido, no está en la base del matrimonio. Está por fuera. Entonces hay que cambiar ciertos tipos de parámetros. Entonces no nos casemos, ¿no? El matrimonio es una experiencia banal, trivial, común, dice Yerba Tiles. El hábito apaga la intensidad, por eso buscamos swing, el intercambio de pareja, ta 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 ta, ta, pero que nos afectan emocionalmente, que afectan nuestra autoestima, nuestra valoración propia y nuestro amor propio, ¿no? El hábito apaga la intensidad, apaga esa intensidad. Hay que ser muy creativos, hay que ser muy sexual, apasionados. Es un laburo, ¿no? Es un laburo si vos amás, querés estar con esta persona, si no, tener relaciones así casuales, que no está mal. Y el matrimonio implica costumbre. Implica esa costumbre. Arriba, abajo, probamos todo, hicimos todo, todos los días, etcétera, etcétera. No sé, no puedo hablar de matrimonio, pero hablo a través de Yerba Tiles. Vamos a hablar de las orgías
rituales que practicaba Nietzsche, que practicaban los griegos, estas fiestas dionisíacas. Dionisio es el dios del vino. Y la orgía implicaba un impulso festivo, por eso cuando la gente se emborracha, se embriaga, toma algunos de estos estupefacientes. No estoy juzgando, no estoy transmitiendo la información. Hay un desborde, hay una apertura hay una inhibición del sistema nervioso central. Y hay una negación de cualquier límite. Cuando estamos bajo efectos de estupefacientes, desbordamos. Que no está bueno, pero bueno, no quiero juzgar, estoy transmitiendo lo que dice Georges Bataille. Y la negación de cualquier límite es un signo perfectamente. Las fiestas dionisíacas eran inversión del orden y un excesivo peligro. Frenesí, vértigo, pérdida de la conciencia cuando tomamos alcohol, drogas, etc. Hay una pérdida de la conciencia, se pueden cometer embarazos no deseados, contagiarse enfermedades. Bueno, había griteríos, violencias de los gestos, danzas. Eso en la época de los trágicos, de los griegos, había apareamientos sin consentimiento, desorden de los sentimientos, convulsión desmedida en las fiestas del que se realizaban en el para el dios del vino, el dios para Dionisio. Esto era lo carnavalesco que hablaba Bakhtín. Allá un filósofo, ¿no? En el carnaval está permitido todo. En épocas de carnaval estaba permitido esto. Inclusive en la época del carnaval se intercambiaban parejas, ¿no? Había una anécdota en que en épocas de carnaval la mujer elegía un compañero en consentimiento de su marido, ¿no? Y tenían relaciones sexuales en París, obviamente. Y el mundo sagrado está este orden instaurado por el trabajo. Entonces hay gente que se dedican exclusivamente al trabajo, al estudio, y es un mundo sagrado que están subliman esa energía sexual, como diría Freud, subliman a través del trabajo. Bueno, el cristianismo, ¿qué quiere hacer el cristianismo y que lo hace todavía, ¿no? Que nos infectan, nos trauman, nos deprimen. El cristianismo quería acabar con ese mundo de discontinuidad egoísta, ¿no? Organizar ese desorden, ¿no? ¿A través de qué? Del matrimonio lícito, es decir, a partir de la virginidad, a partir de la constitución, de la conformación y de la unión, etcétera, etcétera, de un solo hombre. Y esta organización estaba fundada en el trabajo. Se fundamenta a la vez en la discontinuidad del ser, es decir, que los cristianos querían que enajenarnos, como diría después Marx, a través del trabajo, ¿no? Cuando uno trabaja, 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 está totalmente, totalmente esclavizado y eso lo que hace es que se anulen las ganas sexuales. Es como si nosotros hacemos desmedida gimnasia, ¿no? Entonces llega un momento en que nuestra respiración cede, ¿no? Nos agotamos. Y eso es lo que quería hacer el cristianismo, el mundo esclavo, esclavizarnos. Para vivir solamente del trabajo, nada más. El cristianismo rechazó la impureza. La gente que tenía relaciones sexuales era considerada impura. Todavía hoy en los pueblos chicos, en esta sociedad latinoamericana patriarcal, muchas mujeres se consideran impuras porque tienen varios compañeros sexuales. Patriarcado, nuevamente. Burgués, diría Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Venía caminando, salía por ahí. Y pensaba en estas cuestiones. Yo estaba pensando para transmitirle a usted acá. Y dos conectados y un me gusta. Me encanta.
La transgresión, lo prohibido, vamos a analizar discursivamente esa palabra que es la transgresión, que es el antagonismo, el antónimo de pureza. La transgresión, o de moral. La transgresión ya no era el fundamento de su divinidad, sino el de su caída. Condenaba la orgía, el carácter profano del mal que constituía la actividad sexual. Claro, no ibas al cielo. O peor, estabas rechazada socialmente. Como estaba condenada esta chica, María Magdalena. El carácter profano del mal. Eras impura. Fuera del matrimonio. Todo estaba permitido, arriba, abajo, posición del misionero en el matrimonio. ¿Qué pasa con estas fiestas nocturnas de la Edad Media? En la que Satanás, el diablo, sustituyen a las divinidades adoradas por campesinos de la Alta Edad Media. Todo lleva a creer que el culto satánico, el vudú, que se practicaba en África, presentaba algunas semejanzas. Los aquelarres, estas fiestas de brujas, entregados en las soledades de la noche al culto clandestino de ese dios que era su reverso, esos dioses lícitos, ¿no? Esos dioses que permitían la sexualidad. El rito subversivo de la fiesta negra, el aquelarre y la orgía era como un rechazo o una revolución, una contrarrevolución a esos parámetros. El mal, decía el cristianismo, se halla en la voluptuosidad de la carne y suprema del amor es la certeza de hacer el mal. ¿Qué es la orgía? Hay un libro de un ensayito de Vargas Llosa que se llama La Orgía Perpetua, se los recomiendo. En la orgía hay muchos participantes, ¿no? No solo la individualidad queda sumergida en el tumulto, sino que cada participante niega la individualidad de los demás, cada uno se preocupa por su propio placer. Y generalmente cuando no estamos enamorados o en la etapa de enamoramiento, pensamos en nuestra propia satisfacción. Pero, por ejemplo, las sexoservidoras, para no decir otra palabra, atienden la sexualidad de la felicidad del otro a través del dinero remunerado, ¿no? Porque era un trabajo. El erotismo es la posición de un objeto de deseo. Por ejemplo, la bella chica desnuda es la imagen del erotismo, la bella, ¿no? El prototipo de la chica que tiene pechos, que es delgada, que tiene voluptuosidad, que tiene piernas, que tiene cola, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Qué pasa? A diferencia, el hombre es visual, ¿no? El hombre es visual y la mujer es auditiva, ¿no? A la mujer se le gana por la conquista. Pero al hombre es totalmente visual, entonces se conquista a través de la belleza, por eso tantas cirugías, por eso tantas fotos de Instagram distorsionadas, por eso tantos gimnasios, la industria de la belleza, de la estética, de las cirugías plásticas, para agradar al otro. Ojo, algunas mujeres lo hacen para aclarar, para verse bien con uno mismo, para estar linda y para que el espejo. Para que el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, o Narciso, te devuelva lo que vos querés ver. Tenemos una visualización acá. Tenemos uno. Ojalá que así le mando saludo, que ponga de dónde me está escuchando el nombre y le mandamos un saludo en este pequeño canal.
ya que no estamos en los medios hegemónicos televisivos, estamos en YouTube, ¿no? De gran alcance mundial. ¿Qué pasa en el mundo animal? El olor de la hembra, el olor de la perra, ¿no? Suele determinar la búsqueda del macho a través del olor. Y el olor del humano a veces nos espanta, ¿no? Pero en el mundo animal, el olor de la hembra suele determinar la búsqueda del macho. Es decir, qué fácil el mundo animal, que la busquen, que la busquen, la buscan a través del olor. Hay muchos signos anunciadores de esta sexualidad. ¿Por qué el macho animal va a buscar a la hembra animal? ¿A través de qué manifestaciones y de qué signos sensoriales? Del olfato, como gime la gata, como gime la perra. El oído, no escucha. La vista y el gusto. Una mujer bella, desde el parámetro físico, desde la primera vez, está expuesta sí o sí al deseo de los hombres heterosexuales. Y creo que un hombre bello está expuesto al deseo de otro hombre, de otro hombre homosexual. Una mujer se toma sí en la sexualidad, en la seducción, en la conquista, como un objeto propuesto continuamente a la atención de los hombres, ¿no? ¿Qué quiere ver el hombre? No todos los hombres son iguales, ¿no? Como la premisa lógica. Algunos sí, algunos no, pero una imagen vale más que mil discursos, más que mil palabras. Entonces, una mujer bella, arreglada, perfumada, con rico aroma, es objeto de deseo del hombre más intelectual, más pobre, más rico, de clase media, de clase alta, heterosexual. Estamos hablando de la mujer. Este juego de la seducción para luego llegar a la satisfacción fisiológica de las necesidades sexuales consiste en la utilización de un aderezo. ¿Y cuál será ese aderezo? Tiene el mismo sentido que la prostitución, ¿no? Luego, la huida o la fingida huida, o sea, este histeriqueo, ¿no? Este que te digo que sí, te digo que no, te muestro un poco de pierna, te muestro un poco de, qué sé yo, de senos, te muestro un poco de otras cosas. Atiza, ¿qué es atizar? Como el asado, ¿no? El asado que degustamos en Argentina, atiza, mueve el deseo, el fuego del deseo cuando se apaga. El fuego se apaga, ¿no? En un asado, pero se atiza con estos movimientos, es decir, que el carbón enciende esa chispa por más que se vaya, que se apague un poco con el viento. Esta es una metáfora muy interesante. Muy interesante. Ciertas mujeres no tienen esa reacción de huida, ¿no? Se ofrecen sin reserva. Y esto es el feminismo. Esta es la mujer empoderada. Esta es la mujer que dice que sí porque tiene ganas. Prostitutas antiguas, ¿no? Si la prostituta recibía sumas de dinero o cosas preciosas, era común don. Estas son las prostitutas antiguas. Y ella empleaba los dones que recibía para sus gastos santuarios y para los aderezos que le harían más deseable. Por ejemplo, gastaba en vestimenta, en arreglarse el cabello, en corset, en ligas, portaligas, no sé qué usaban prostitutas antiguas, ni a qué se refiere acá, no hay marco
una contextualización histórica. Estoy hablando 29 minutos, pero estoy haciendo dos porque se me cortó por la batería y es muy interesante este tema. Igual que la mujer, ¿no? Invierte esos gastos en desear al otro. También el hombre tiene que, por más que tenga dinero, por más que tenga cierto dinero que a algunas mujeres le pueda servir, le pueda seducir el poder, tiene que estar equipararse físicamente, por lo menos adelgazar, hacer gimnasia, con arreglarse por la otra mujer, ¿no? Por la otra conquista. Dice, aumentaba así el poder que desde el comienzo había tenido de atraer hacia sí los dones de los hombres más ricos. Y acá hay una. Acá el patriarcado me va a matar, las feministas me van a matar. Pero es una realidad que todavía está en el subconsciente. Nada más deprimente para un hombre que la fealdad de una mujer, sobre la cual la fealdad de los órganos o del acto no se destaca. O sea, la mujer puede ser fea, pero los órganos femeninos, quiero decir, son todos iguales. La belleza es importante en primer lugar por el hecho de que la fealdad no puede ser mancillada, no puede ser manchada, y que la esencia del erotismo es la fealdad. Qué controversia, y ahora lo explico. El animal ignora la prohibición, el animal ignora esto. La práctica religiosa frena la actividad sexual. El mundo humano es el mundo del trabajo. El mundo correcto es el mundo del trabajo. Trabajamos, trabajamos y no tenemos tiempo. Por eso el cristianismo no quiere explotar. El capitalismo no quiere explotar para que no tengamos tiempo, para que nos enajenemos y para que ese deseo se apague, lamentablemente. Bueno. Quiero decir esto, quiero hablar de la esencia del erotismo en la fealdad, porque si decimos que el hombre aprecia, gusta de una mujer bella, que la fealdad en el hombre es lo peor que existe, está el fetiche, ¿no? Que es el deseo hacia ciertas fisonomías de hombre. Es decir, yo puedo estar con un Adonis es un muchacho lindo, musculoso. Pero ese prototipo, ese arquetipo de hombre a mí no me exista. Por ejemplo. O no me existan los rubios. O no me exista los pelados. O no me excita los gordos. No me excita. No sé. Estoy diciendo. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero. O no me atraen los colorados porque dicen que traen mala suerte, ¿no? Entonces, bueno, me excitan los raros, los rasgos turcos, árabes, los que son un poco raros, ¿no? O no me atraen los flacos esqueléticos. Antes no me atraían los petizos, pero bueno, no me pongo tacos y listo. Pero bueno, me gustan la gente ni flaca ni gorda, que haga un poco de deporte, alta, no sé. Con rasgos bien masculinos, ¿no? No me gusta el metrosexual ni me atrae el cari lindo tampoco, no me va a excitar, por ejemplo. Eso es la esencia del erotismo, la fealdad. Para mí, no sé si es lindo, pero me excita esto. Mejor a otro grupo no. Por eso es complicado conseguir pareja. Y el animal ignora la prohibición. El animal ignora la prohibición. El trabajo humano es lo único que se opone a la animalidad. Los animales no son en sí cosas, pero el hombre los trata como tales. Son cosas en la medida que son un objeto de trabajo, cría de ganado o instrumentos de trabajo, animales de carga. Otino. La animalidad, exuberancia sexual. Es en nosotros aquello porque lo que no podemos ser reducidos a cosas, no, no.
La humanidad, al contrario, en lo que tiene de específico en el tiempo del trabajo, tiende a transformarnos en cosas, ¿sí? Es una cosa, una máquina enajenada, diría el capitalismo, diría Marx, Engels y todos los demás filósofos, diría eso. Todos los demás, me voy a acostar un poquito. Todos los demás filósofos dirían eso. El animal no conoce de prohibiciones, no conoce de prohibiciones, de absolutamente nada. Nosotros no podemos ser reducidos a cosas, ¿no? Aunque sí, en este mundo cruel, en tu mundo laboral, sí. El informe 15, y esto es un estudio. El gasto de energía del antropoide, cuyo organismo solo requiere de unos 10 segundos, inferior al hombre culto que prolonga el juego durante horas. A ver, ¿qué quiere decir esto? El antropoide es considerado el hombre rústico, el hombre sin cultura, cuyo orgasmo solo requiere unos 10 segundos. Es decir, tac, 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 y acabo. No le importa el juego previo, no le importa. Es tratado como un mueble, como una cosa, como algo que no hay contacto. Hay contacto vaginal y nada más. Este es el antropoide, ¿no? Cada vez que no haya contacto sexual, o besos, o miradas, o intimidad, es el antropoide. El antropoide, dice George Bataille, requiere unos 10 segundos para terminar el orgasmo. Él se olvida de nosotras. Al inferior del hombre culto, que prolonga el juego previo durante horas, ¿no? Bueno, pero algunos son educados, prolongan el tiempo de juegos previos, pero a la hora de la penetración, voy a hablar, son las 3 de la mañana, a la hora de la penetración vaginal, no pasa nada. Pero bueno, el juego previo es bueno, cada uno tiene su virtud. Así como cada mujer tiene su virtud, todo no se puede en la vida, o sí se puede en la vida, hay que ser optimistas. Que el amante ideal existe. El hombre culto y se da clases superiores. Y yo creo que con la edad se perfecciona, es la técnica, con la experiencia. Los hombres de clases desfavorecidas, dice George Bataille, se limitan a los contactos rápidos. ¿Les habrá pasado o no lo habrá pasado? Quiero que me cuenten. O las mujeres de clases desfavorecidas se limitan a actos rápidos, menos que, esto es interesante, que lo de los animales. Claro, hay que decirle a un hombre cuando termina rápido, tienes esa culo de arroz, sos como, acabas menos que los animales. No siempre permiten que la mujer llegue al orgasmo. Eso es un tema. ¿Todas las mujeres llegan al orgasmo? ¿Todas conocen lo que es un orgasmo? ¿Qué es un orgasmo? Ahora no podemos debatir acá. ¿Qué es un orgasmo? No permiten que la mujer se... Bueno, algunas mujeres no permiten el orgasmo en el hombre, porque la mujer siempre trata de acabar primero. ¿Qué es un orgasmo? Un orgasmo para mí se compara con la comida, con el alimento, cuando uno tiene bueno, uno necesita tener relaciones sexuales cuando tiene muchas necesidades. Cuando vos tenés hambre, hay algo que te hace doler el estómago y necesitas. Así como cuando tenés hambre te duele el estómago, hay ruidos en el aparato digestivo. Entonces, el orgasmo es cuando vos comes, y cuando estás, probás el último trago y estás a punto y lo saboreás con tu lengua, ¿no? Con las papilas gustativas y las salivas, y cuando los tragas decís, estoy satisfecha, estoy llena.
Eso es un órgano. Hago esta comparación con la comida. El orgasmo es así, cuando vos tac, 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 te estás moviendo todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo. Y en el momento previo decís, ya está, no tengo más ganas. ¿Sabes? Cuando decís, estoy satisfecha, estoy llena, ese es el órgano. Bueno, no siempre permiten que la mujer llegue al órgano. El trabajo dice que es la vía de la conciencia porque por el cual el hombre salió de la animalidad. O sea, salir de la animalidad implicaba tener sexo, 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 sexo a cada rato. Por eso, la desocupación o el tiempo de ocio traen estas cuestiones de la infidelidad. Es decir, cuando las mujeres trabajan mucho tiempo y el hombre trabaja menos que la mujer, tienden a engañar o viceversa. Cuando la mujer no trabaja mucho, pero no son todas, ¿eh? Esto es una estadística, ¿no? Una estadística. ¿Qué pasa? La exuberancia sexual, la cantidad de sexualidad nos aleja de la conciencia por el cual el hombre salió de la animalidad, ¿no? Por el trabajo no ha sido dada la conciencia, que atenúa en nosotros la facultad de discernimiento, ¿no? O sea, trabajamos y nos olvidamos del sexo. Ojo, ojo, un lavoro, en italiano, un trabajo. Una chamba, dirían los mexicanos. Un trabalio, ahí está que me están viendo desde Brasil, un trabalio. Que nos guste, sublimamos, nos olvidamos, nos olvida de hacer el amor, de tener sexo. Y además, una sexualidad libremente desbordante ahí. Hablamos de la adicción. Voy a recomendar esta película, Diario de una ninfómana, protagonizada por una actriz española, no recuerdo, pero por un actor español, actor, perdón, actor argentino, es Leonardo Baraglia. No está en Netflix, no está en Flow de Cablevisión, pero está en YouTube. Diario de una ninfómana. Ahí se habla de que la sexualidad libre, ¿no? Desborda, debilita la aptitud al trabajo. Hay pérdida de laburo, de trabajo, hay despidos, así como un trabajo sostenido debilita el hambre sexual. Acá dice un trabajo sostenido, está la traducción, pero yo digo un trabajo que realmente me sublime y me olvide de la sexualidad. Por eso, cuando uno trabaja y se olvida de la sexualidad, es porque, bueno, hay gente que no se olvida nunca de la sexualidad, pero va a disminuirla. Un trabajo que realmente nos permita crecer y hacer. El privilegio de la riqueza y la ociosidad. Yo siempre estoy hablando de una sociedad creativa, ¿no? Leer, hacer gimnasia, cuidar nuestro organismo, hacer dieta. Suele reservarse a las muchachas más jóvenes y hermosas, dice. Dice, la moral de Sade, o sea, todos los libros. Me acomodo, estoy acá, acomodada en mi sillón. Estilo Chesterton. Uy, perdón. Estoy en mi sillón acomodada Chesterton. Listo. Estoy en la comodidad de my home. Dice que la moral de Sade, según Maurice Blanchot es un crítico de Jean-Paul Sartre. Un beso a las dos personas que me están mirando. Me gustaría que me escriban, así le mando saludos en vivo. Yo contesto a todos. No soy como otras youtubers que tienen 200.000 seguidores, 1.000.000. No le tengo envidia, porque yo lo hago por hobby, esto es un reality TV desde mi casa.
¿Saben qué nombre? Ahora le voy a cambiar el nombre al YouTube. Voy a poner Nairobi en su casa. Así como un cambio de sintagma de La Casa de Papel. No la vi. Nairobi desde su casa, porque estoy en mi casa, ¿no? Estoy en mi casa. ¿Qué dice? La moral de Sade se funda en el hecho de la soledad absoluta. Sade lo dijo y lo repitió de todas maneras. Lo que comencé en el primer video. Acá tenemos dos personas. La naturaleza dice, lo voy a leer un poquito, lo voy a leer con mi voz de locutora, lo voy a leer un poco más despacio. La naturaleza nos hizo nacer solos. No hay ningún tipo de relación entre un hombre y otro, pero también la muerte nos hace partir solos. El mayor dolor de los demás siempre cuenta menos que mi placer. La razón, dice, vinculada al trabajo con la actividad laboriosa. Entonces tenemos que ser racionales para trabajar. ¿Qué es en detrimento de la voluptuosidad, no? Y va a decir Sade que menosprecia el trabajo cuya intensidad desfavorece la vida voluptuosa. O sea, critica el trabajo porque dice que no permite tener relaciones sexuales. Yo no puedo decir un término vulgar. Y va a decir Sade que la voluptuosidad mayor se da en el crimen. Ojo con esto, por eso fue Bloc. Y fue varios años preso en la Bastilla. Para que la pasión se transforme en energía, hay que comprimirla, insensibilizarse. Sade dedicó interminables obras a la afirmación de valores inaceptables. La vida, según él, era la búsqueda del placer. El hedonismo. Entonces, ¿qué es placer? Es tener dinero, es practicar, tener sexo, alcanzar el orgasmo, comer, viajar, estudiar. Esa es la búsqueda del placer. Y el placer era proporcionado, dice, el placer era proporcionado con la destrucción de la vida. ¿Qué son los instintos sádicos? Pulsiones que vinculan la sexualidad con la necesidad de hacer daño y matar. Sade está solo y nunca se implica en los vínculos que un sentimiento de debilidad compartido establece. O sea, entre ellos decía que un sentimiento de estabilidad implica debilidad, implica olvidarnos de nosotros mismos y también hay un temor porque tarde o temprano todo se termina en un paradigma, en un marco, todo se termina en un marco líquido, todo se termina en un marco líquido. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a remitirnos ahora a la época de las cavernas, ¿no? Cuando surgió el hombre. El problema del incesto. Esto es antropológico, histórico, sociológico. Claude Lévi-Strauss, padre del estructuralismo, que en 1949 estudió la estructura elemental del parentesco, que se va a leer en la antropología y en algunas otras profesiones. Se dio el carácter universal de su prohibición. Se funda en el paso de la naturaleza, ahí, o sea, la prohibición del incesto, funda el paso de la naturaleza hacia la cultura, es decir, la prohibición del incesto era esta naturalidad, esta
naturaleza primitiva, fuera de un marco regulatorio, de un marco social regular, jurídico, hacia la cultura. Es decir, las personas que tenían cultura evitaban el incesto. Las prácticas exogámicas con Spencer y McLennan, que eran costumbres de las tribus guerreras, entre las cuales el rapto era el medio normal de obtener esposas, también lo van a hacer los guaraníes, ¿no? Circuito de intercambio, ¿no? Hay circuito de intercambio, el rapto y todo esto. En diferentes tribus, Claude Lévi-Strauss se internó en la selva amazónica y estudió a un grupo de una tribu de aborígenes. En donde, perdón, el padre entrega a la hija, ¿no? En una cooperativa de producción, donde la asociación económica con miras a la reproducción. El incesto solo existe en la mente de los seres humanos, dice. El matrimonio es asunto del donador, el hombre, padre, hermano, que podía haber gozado libremente de esa mujer, su hija, su hermana, y que la da. No habría erotismo si no existiera como contrapartida un respeto por los valores prohibidos. La prohibición lo que hace es eliminar la violencia de la actividad sexual, es decir, los marcos regulatorios, los marcos jurídicos, la ley, hace que la prohibición evite la violencia de la actividad sexual, cosa que lo vemos actualmente con el ni una menos, con las matanzas de niñas, de adolescentes que vemos sobre todo en Argentina, en Latinoamérica. Esto se transgrede, hay ley para transgredirla. Sino que se abre al hombre disciplinado una puerta a la que no puede acceder. La animalidad, hay una transgresión a la regla, como dijimos. Esto está en un marco legal, en un marco tácito, en un marco, sí, en un marco tácito, que la prohibición, este paso de la naturaleza hacia la cultura, en donde se prohíbe el incesto. Pero no quiere decir que este incesto, esta violencia no se ejerce. Como vemos en la noticia, las noticias, en los diarios, etcétera, etcétera. Seguimos conversando con este autor, acercándonos más a la actualidad, al siglo XXI. Estoy hablando hace 53 minutos, pero hace tanto que no hago un video, pero me gusta este tema y tenía que hablar de la sexualidad desde un marco, desde una perspectiva o desde un enfoque filosófico, sociológico, no biológico. No biológico. Ok. La fenomenología de las religiones nos enseña que la sexualidad humana es significativa de lo sagrado. Ascendemos hacia el cielo simbólico, hacia el espíritu, hacia la unión de la carnalidad, del espíritu, de lo correcto, que Dios no. Dios no da desde arriba su visto bueno, mentira, no sabemos, que la realidad puramente biológica del acto genital. O sea, el acto genital es permitido, ¿no? Es puramente aceptable. La moral juega y guía la vida mística. La porfía del religioso. Parte de la voluntad de mantener una vida espiritual que la caída afectaría mortalmente, la autoflagelación que hablamos, ¿no? Es decir, estos monjes
tibetanos, algunos curas, no sé, qué sé yo, pero de la Edad Media, si nosotros vemos en El nombre de la rosa, esa película clásica, 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 observamos que hay... dolor, castigo, autocastigo por pensar libidinosamente. La actividad genital es querida por Dios, fue querida por Dios. Una actividad genital dentro del marco de la estructura del cuadrado de la cama matrimonial. La tentación. Los místicos era este deseo de desfallecer, perder el pie, la violencia del amor, lleva a la ternura. La forma duradera del amor, ¿cómo hacemos? Me voy a levantar. Me voy a levantar y voy a leer, porque hace mucho que no me levanto. Sí, ahí está. Poco me levanto. Ahí me ven todos, tenemos dos. Me paro un poco porque me cansé de estar sentada. Ojo, tengo un yoga abajo, ¿eh? Entonces, es en portugués, ¿cuál es la forma duradera del amor del matrimonio, ¿no? Que cambia la sexualidad en ternura, es decir, el matrimonio... acá estamos. El matrimonio el matrimonio se vuelve ternura. Queremos al otro como un hermano, como un familiar, como un amigo asexuado. Es decir, se ejerce la relación sexual, pero ningún tipo de contacto, de orgasmo, de nada. Y la ternura atenúa la violencia de las delicias nocturnas, ¿no? Atenúa esa pasión que es violenta. Violenta, suave, alternada, etcétera, etcétera, en común acuerdo. Por eso la sexualidad es una interminable conversatoria. La ternura es capaz de entrar en una forma equilibrada de la duración del amor, la ternura. ¿Qué es la ternura? El cariño. ¿Qué es el cariño? Esas parejas que vemos de la mano aunque se odien, aunque no se hablen. Esa ternura que vemos mientras dos personas están en un bar, en un restaurante con celular, descargando Tinder mutuamente, aunque no se ven, o chateando por WhatsApp por el otro que le dio el Tinder, y están juntos y se miran y se tocan un ratito cuando termina el celular. Esa es la ternura del matrimonio. La ternura es capaz de entrar en una forma equilibrada, hay un equilibrio. Los religiosos. ¿Qué quieren hacer los religiosos, los evangélicos, los curas? Es espiritualizar el campo de la sexualidad, ¿no? Es decir, esperar hasta el matrimonio, ¿no? Por eso se casan más rápido que la luz los evangélicos. Un mes, 2 meses, preparan una fiesta, se casan y a la hora del sexo es horrible. No sé. Que me digan, que me cuenten, que me manden al mail si me estoy equivocando. Nair Borelio, con B larga, 2L@gmail.com. Si un evangélico, un evangélico ortodoxa, se casó con virgen, con el otro, y le gustó, o fracasó, o dijo, no sé, se desilusionó, que me cuenten, no sé, que me cuenten. Y hago una encuesta, hago una estadística. Para elevarlo a nivel de las experiencias etéreas. Etéreas es lo que va. Y como empezamos la conversación. El erotismo se define por el secreto. Nos deja en soledad. El erotismo verdadero nos deja en soledad. Es aquello de lo que es difícil hablar. Es decir, a mí me excita cierto tipo de parafilias, ¿no? A mí me excita cierto tipo de otra sexualidad. A mí me excita lo homosexual, pero está mal. O yo soy bisexual, ¿no? Pero no me lo animaría a hacer. Esa es la sexualidad verdadera. Ese es el erotismo verdadero.
Que no quiere decir que yo tenga orgasmo con el sexo masculino o con el sexo femenino. El erotismo verdadero sea en secreto y que es difícil hablar, que da vergüenza, que da pudor. O ciertas prácticas sexuales que nos gustan, que nos da pudor. Es difícil hablar al otro por la burla, por el prejuicio, por los preceptos, etcétera, etcétera. Permanece al margen de la comunicación. No lo podemos verbalizar, es como un trauma. Preferimos olvidar, no lo verbalizamos. La experiencia erótica nos obliga al silencio. Esta experiencia erótica real nos obliga al silencio con el otro, salvo en terapia, en donde el psicólogo tiene un secreto profesional que no lo va a compartir con nadie. Pero no lo podemos decir a nuestros familiares, nuestros. Uy, perdón, se me cayó la regla. Nuestros amigos o nuestro círculo cercano porque se nos burla. ¿Por qué se nos burla? Ay, volvimos a las dos personas que le mando un saludo aunque no las conozca. Incluso las piernas. Ahí están. Nos deja en soledad. El erotismo se define por el secreto. Nos deja en soledad. La experiencia erótica nos obliga al silencio. No podemos decir que nos gustan las mujeres, no podemos decir que nos excitan las mujeres, no podemos decir que nos excitan los hombres, no podemos decir que nos excitan ver un video, no nos excita masturbarnos en secreto, no lo podemos decir, porque hay una dominación de poder, como dice Michel Foucault y Deleuze y Guattari, que nos ha modelado la subjetividad todo el mundo. Cuesta, durante todos estos años. Voy a hablar de Deleuze y Guattari y de la ecología. El verdadero filósofo debe dedicar su vida a la filosofía. Bueno, acá hablamos de la filosofía. Cada día se hace más difícil adquirir la suma de los conocimientos humanos, pues que esta suma crece desmedidamente, es decir, no somos especialistas en todos, no somos enciclopedistas como Denis Diderot o como los franceses, sino que cada uno se especializa en su campo, ya sea un abogado, ya sea un médico, ya sea un psicólogo, un coaching, etcétera, etcétera. La filosofía es esta suma de conocimientos considerada como la operación sintética, disciplinada y especializada. O sea, todos nos especializamos en un campo específico y analizamos esto. Antes sabíamos todo. Como una enciclopedia viviente, como la enciclopedia de Denis Diderot, entre otros. Era el conocimiento enciclopedista. Ahora, para saber todo, tenemos a Wikipedia, Wikihub, Wiki, no sé qué, todo Wiki. Disciplinada, la suma de los posibles. Hegel habla de una filosofía especializada que se opuso a la tendencia de la filosofía romántica de su tiempo, que pretendía que la filosofía pudiera ser tarea de cualquiera, y la filosofía no es tarea de cualquiera. Todos somos filósofos, pero no todos somos especialistas en ella. El erotismo es el campo de la transgresión de las prohibiciones. Transgredimos lo prohibido. Andar con un casado, una casa, con un casado, un casada, un casado, una casada, perdón, es una transgresión. Es decir, el incesto en esa época arcaica era una transgresión. La sangre también, es una transgresión y una prohibición. Las mujeres biológicamente no podemos tener relaciones sexuales mientras estamos menstruando. Inclusive en la Grecia antigua no podían entrar a ciertos lugares, a ciertos altares o a ciertas reuniones porque eran consideradas impuras. La desnudez también, y lo sigue siendo para algunas mujeres, para algunos hombres que apagan la luz, una transgresión. La etnografía
La antropología ha estudiado el plano del erotismo. La fiesta es a menudo el tiempo de la licencia sexual, como ya hablamos, el carnaval. El carnaval dionisíaco es la licencia sexual, ¿no? El carnaval. El trabajo existía mucho antes del nacimiento del arte. Conocemos su huella bajo la forma de herramientas de piedra, como las cuevas de las perdón, mi francés. Las cuac. Las dos. Dos me gustas. Y sí, te estoy hablando una hora y cinco. Las herramientas como las cuevas de las cuac, que se conservan en el suelo. Ya termina. En la entrada. Y en la existencia del mundo del trabajo, ¿no? El hombre es un animal erótico por excelencia. Bueno, esto ha sido todo. Algunas algunas conclusiones a las que llegamos fue que la sexualidad, la verdadera sexualidad se da en el secreto, ¿no? La sexualidad se da en el secreto, que el único que ejerce el erotismo es el hombre, la mujer, que el animal copula, no es erótico, sino que ejerce la sexualidad para perpetuar la especie, como decía Arthur Schopenhauer. Y una pregunta que queda abierta para responder en su casa es: ¿para qué queremos pareja? Si nos vamos a morir, si todos somos finitos, si nos vamos absolutamente sin nada, ¿por qué queremos transitar? ¿Por el hábito social? Porque todos hacen lo mismo, todos tienen pareja, todos tienen hijos, yo quiero hacer lo mismo, porque me siento una normal, porque me siento una troglodita, si no hago lo que los otros hacen, o tengo autoestima, no me quiero, no me amo, no me acepto, no tengo esa autoestima de que la vida, el mundo, Dios, el universo me va a mandar una persona correcta, pero yo tengo que moverme también, sin expectativas, fluir, estar, ¿no? Salir, ver, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero no amargarnos y no defraudarnos y no deprimirnos, si no pasa absolutamente. Aprender a convivir con nosotros mismos, ir al cine solo, ir a comer solos, o con un amigo, o con una amiga, no sé, hacer lo que gusta hacer. Y ver de qué manera suplimos esa necesidad constante de soledad. Y no agarrar chicas, hombres de baja autoestima, porque van a salir con vos, van a cortar con vos, te van a decir te amo, y van a salir con otro y le van a decir te amo, van a mentir en todos los aspectos de su vida, le da cualquier cosa lo mismo. Y vos no sos cualquier cosa, vos sos una reina, vos sos una diosa, afrodita, abierta, hija de la divinidad, hija de Dios, hecha con amor, y mereces lo que vos querés. Si vos tenés miedo a perder al hombre que te ofrece ser swinger, trío, buen amor, y vos realmente decís que sí para no perderlo, ¿qué te estás considerando te estás considerando una persona que no merece realmente que le sean fiel y que disfruten a pleno con vos la sexualidad? Sí que no tengas miedo a perder ese papanata, que se vaya consciente y que pague prostituta si quiere también, que saque su billetera, no. Y si vos decís, bueno, yo lo quiero hacer porque yo tengo que experimentar, hacelo, ¿no? Y la tercera, ¿para qué querés pareja? Para satisfacer necesidades biológicas como comer, respirar y necesidades y otras necesidades. Hacelo, pero sin expectativas. Y deja fluir. Y si surge una pareja y te gusta, bueno, pasen y sin expectativas. Y si termina, buscamos otro. Y listo. Bueno, nos vemos. Espero que les haya gustado. Son las 3:30 de la mañana.
Tenemos dos me gustas. Saludos a esta persona, a este contacto de Brasil y a las personas que me visualizaron. Ahora voy a editar y quiero expandirme a otras redes sociales. Capaz que vaya primero al Facebook que lo promocione. Pero en este reality TV, Nairobi desde su casa. No es de papel. La casa. No hay moneda. Bueno, la única moneda que hay es un cofre con con ahorros. Pero me van a encontrar como. Para suscribirte, dale un like. Hace así, hace un clic en donde dice suscripción y va a cambiar el verbo a sus. Va a cambiar a suscriptor. ¿No? A suscripto, ¿no? Ahí hacen clic, suscripción, y me dan un me gusta, pero yo quiero suscripciones y compartir. Me encuentran como la profe online desde la tierra sin mal. Si es muy, muy largo y muy complicado, me encuentran como Nair Borelio. Nair NA y latina y común R B larga O R E L L O. Y en Instagram me van a encontrar como arroba mira-nair. Es en Twitter. En Instagram me van a encontrar como arroba Nairobi o me buscan como Nair Borelo y ahí está mi apodo. Y Facebook Nair Borelo. Correos electrónicos. Un correo electrónico es Nair sin H, Borelio, con minúscula, todo con minúscula, arroba gmail.com. Preguntas, dudas, sugerencias, libros, ayudas, etcétera, etcétera. Consultas de pareja, consultas de sexualidad, consultas de estos temas. Bueno, me quiero expandir a Instagram. Me parece que Instagram es muy superficial, pero bueno, hablemos de estas cuestiones, promocionemos. Creo que en Instagram voy a promocionar algo. Mi canal, mi YouTube, mi Facebook y todo. Un beso. En Instagram, las fotos de Instagram ponen un piquito así. Vamos a algo. Un corazoncillo. Você partiu mi corazón. Espero que no, nadie le parte el corazón, como dice Maluma y no sé quién es el cantante de portugués. Un corazoncito. Un abrazo así fuerte, fuerte antes de dormir. Un abrazo. Repito el beso. Un beso. Intelectual. Espero que me sigan y espero que le haya gustado y que ampliemos en este mundo de imagen, donde la imagen es más importante que el contenido, que la palabra, que el discurso le haya servido. Gracias, gracias, gracias. Desde este reality, estos videos caseros, donde yo prendo el celular y empiezo a hacer catarsis. Porque si empiezo a contar mi vida no termino más. Algún día lo voy a hacer. Algún día lo voy a hacer. Besito.